Confieso que la palabra serendipia llegó a mis oídos hará solo unos años. Desde entonces me tropiezo con ella de forma recurrente, dando vida a una nueva teoría, inspirando el título de una película, Serendipity, o encabezando un titular de prensa. La palabra encaja perfectamente con un desenlace habitual en el mundo de la arqueología. Es decir, un hallazgo inesperado que de alguna manera acaba cobrando una relevancia incluso mayor de la prevista en un principio. En la siguiente conferencia de verano vamos a comprobar cómo un descubrimiento azaroso, ocurrido en febrero de 2022, le ha dado vida al primer combate naval de la historia, la batalla de Alalia. Durante la protohistoria europea, el Mediterráneo ejerció de tablero geopolítico sobre el que midieron sus fuerzas las potencias del momento. Fenicios, griegos, etruscos, cartagineses, romanos. Aunque se han documentado aventuras esporádicas por parte de micénicos y minoicos en el siglo XIV a.C., no fue hasta la undécima centuria cuando las ciudades-estado del Mediterráneo oriental Emprendieron iniciativas colonizadoras en dirección a Occidente. Lo hicieron atraídas por los recursos mineros que tanto escaseaban en sus lugares de origen. La Fenicia Tiro y los griegos procedentes de Mileto, de Focea, de Samos, de Atenas, de Calcis, de Corinto, de Esparta, de Mégara, de Quíos o Rodas desplegaron una intensa actividad colonizadora con dinámicas. De Talasocracias, auténticos imperios del mar cuyos intereses acabaron provocando colisiones en la recta final del periodo conocido como Grecia Arcaica. Entre ellas destacó la ciudad jonia de Focea, que había sido fundada por colonos griegos de Eritras y Teos en el siglo VIII a.C. Actualmente, Focea se localiza en la costa oeste de Turquía y no deja de ser paradójico. Llamativo que la metrópoli de toda una superpotencia mercantil de la Grecia arcaica, con una ubicación portuaria privilegiada, esté hoy condenada al mutismo arqueológico. Nada que ver con el generoso remanente arqueológico de las colonias focenses en el Mediterráneo central y occidental. Me refiero a Lea, Massalia, Olbia, Emporión. Estas colonias son el mejor testimonio de que la navegación era uno de los motores económicos del arcaísmo tardío. Pero también conviene tener presente que navegar no era una actividad precisamente placentera o recreativa, más bien era una necesidad a la que empujaba la pobreza y la aspiración a unas mejores condiciones de vida. Los foceos o focenses han pasado a la historia como un pueblo de estirpe marinera con alma de comerciante y pescador. Cruzaron el Mediterráneo en penteconteras y sobre ellos recae el mérito de haber descubierto el Adriático, Iberia y Tartesos aquí en la península ibérica a partir de su emprendimiento mercantil. Pero para entender la iniciativa colonizadora de los focenses es fundamental Analizar los acontecimientos que les llevaron a cruzar el Mediterráneo. Durante el siglo VII a.C., Focea había gozado de un estatus de polis independiente compensado con el pago de un tributo al rey de Lidia. Sin embargo, las circunstancias cambiaron cuando el soberano lidio Creso asimiló todo el territorio jonio ubicado en tierra firme en torno al año 560 a.C. Durante 15 años Focea estuvo bajo el control lidio, una privación de autonomía que fue solo la antesala de un desenlace aún más funesto. Tengamos en cuenta que la ciudad de Focea se encontraba en el radio de expansión geográfica de los persas, un imperio el persa que acababa de inaugurar la dinastía aqueménida tras anexionarse el recién extinguido reino meda. Sin embargo, Habría de ser un general de origen medo, de nombre Arpagos, el que a las órdenes de Ciro II ejecutaría la anexión de Lidia en el año 546 a.C. Desde el punto de vista geopolítico, el episodios <coughs> Perdón, se enmarca dentro de los antecedentes bélicos que desembocaron décadas más tarde. En el gran conflicto greco-persa de las guerras médicas. Pero la acción militar de Arpagos tuvo importantes efectos colaterales. No solo trajo consigo el sitio de Focea, sino que además la incorporación de la ciudad al territorio aqueménida provocó una huida masiva de la población local ante la amenaza de ser esclavizados por los invasores. No olvidemos que cuando Focea fue tomada por los persas, las colonias focenses del Mediterráneo occidental llevaban ya varios años, décadas incluso, eh, estaban funcionando en esa época, con lo cual es comprensible que, ante esta, vamos a llamar, migración forzada, buena parte de los focenses se aventuraran con sus naves en dirección a Occidente. Algunos recalaron en la cercana isla de Quíos y muchos otros empezaron una nueva vida en el Mediterráneo occidental. De hecho, una de las consecuencias inmediatas del efecto dominó que acarreó la presión persa en territorio jonio fue la fundación de Alalia, en la costa este de Córcega, por parte de la primera oleada de migrantes foceos. Ocurrió en torno al 545-540 Cristo y supuso la consolidación mercantil de uno de los tramos con mayor tránsito y actividad focense, la ruta entre el estrecho de Mesina, la Magna Grecia, y el Golfo de León, donde actualmente está Francia. La nueva colonia, Alalia, la Elea griega, se sumaba a las ya existentes. Pero era Masalia, fundada sobre el año 600 a.C., la Poquía, la colonia, que más relevancia comercial tenía para los intereses foceos. Masalia no solo ejercía un dominio estratégico marítimo sobre el Golfo de León, era la vía de acceso al comercio del estaño a través del Ródano y uno de sus principales afluentes, el Saona. De esta forma, las naves foceas enlazaban la navegación fluvial con la marítima. Se trataba de una ruta alternativa a la empleada por los fenicio-cartagineses que intercambiaban sus productos a cambio del estaño atlántico. Sus gauloi o naves mercantes bordeaban la costa occidental de la península ibérica hasta alcanzar las casiterides, que hoy en día sigue siendo un topónimo irresuelto, no localizado. En cualquier caso, el plan focense suponía una amenaza a los intereses de los cartagineses que por entonces controlaban un espacio tan relevante como era el Estrecho de Gibraltar. A esta tensión geopolítica, con trasfondo comercial, cabe sumar que los masaliotas venían precedidos además por una cierta fama de combativos, de subversivos, una reputación de la que se hacen eco las fuentes y que muchos investigadores Interpretan como un eufemismo. Quizá el término combativo estaría mascarando la condición pirática de los masaliotas y es aquí donde convendría aclarar el contexto de la época y el recurso de la piratería como forma de vida. Hagamos un paréntesis para explicar el fenómeno de la piratería. Actualmente el el término pirata tiene unas connotaciones negativas vinculadas a la clandestinidad, al pillaje o a la violencia. En la antigüedad la piratería representaba el último recurso para aquellos marineros sin posibilidades de supervivencia. De hecho, algunos episodios que nos han llegado en forma de mito, como el viaje de Jasón y los Argonautas hacia la Cólquide, podrían estar revelando la vocación pirática de expediciones como esta. Un tipo de ocupación que llegó a ser dignificada por autores tan reputados como Tucídides en algunas de sus citas. Y otros, como el historiador Heródoto, se hacen eco de los episodios en los que reconoce la contribución de marineros focenses, caso de Dionisio, primero en las costas fenicias y más tarde en aguas sicilianas. Lo que está claro es que las prácticas piráticas no eran sino la consecuencia de los desequilibrios sociales, la carestía, la necesidad o incluso la desesperación. Cabe sumar además que la geomorfología de las costas mediterráneas, con muchos tramos de costa rocosa y árida, de alguna manera dificultaban la práctica de la agricultura y un amplio segmento poblacional carecía de medios de subsistencia. Tal circunstancia convertía la pesca en la actividad más habitual. El problema surgía cuando la pesca no era suficiente y la oferta de marineros era muy superior a las posibilidades de abastecimiento de la población. Entonces es cuando la piratería surgía como única solución para las poblaciones costeras. Imaginemos lo tentador que debió de ser ver pasar frente a la orilla barcos que se movían lentamente repletos de mercancías. Esos marineros con habilidades náuticas, con conocimiento de las costas, pero sin posibilidades de sustento, encontraron en el pillaje y el saqueo una forma de vida alternativa. Y la proliferación de la piratería en aguas del Mediterráneo fue tal que incluso las primeras grandes ciudades desplazaron sus núcleos urbanos entre 3 y 5 kilómetros de la línea de costa. Pensemos, por ejemplo, en la creación de ciudades gemelas que diferenciaban entre la ciudad interior y el puerto costero, Atenas y el Pireo, o el caso de Roma y Ostia. En el caso de Atenas, la conexión entre el núcleo urbano y el portuario se dotaba además de sólidas defensas, como es el caso de los llamados muros largos. Y en la península ibérica, aunque mucho más reciente en el tiempo, tenemos el ejemplo toponímico de algunas poblaciones catalanas que cuentan con dos núcleos urbanos, de Mar y de Dalt. O de moon como solución obviamente a la necesidad de resguardar a sus gentes de la actividad pirática costera que la piratería estaba muy activa en tiempos de la grecia arcaica lo prueba que algunos ciudadanos de polis atacadas se unían a los mismos barcos piratas que atacaban a su gente y además la piratería era una fuente de negocios tan activa que los mercados de esclavos provenientes de los habituales raptos, florecieron en puertos y en territorios donde habitualmente encontraban refugio y resguardo los piratas. Cilicia, Delos, Dalmacia son solo algunos ejemplos de lugares destacados por, o, por una intensa actividad pirática. Y a todo este contexto de inseguridad e inestabilidad, cabe sumar otra derivada que tuvo un impacto directo en el equilibrio de fuerzas marítimas que operaban en el Mediterráneo central y occidental. Me refiero a la llegada masiva de foceos tras abandonar la metrópoli sobre el año 546 a.C. Si damos por buena la información legada por Heródoto en el primero de sus nueve libros de historia, algo menos de la mitad de población focense emigró hacia el oeste, especialmente a la costa este de Córcega, al oeste del Estrecho de Mesina y al Golfo de León. El problema es que la repentina llegada de tanta población focense al Mediterráneo Occidental alteró el equilibrio mercantil y ante la imperiosa necesidad de recursos y alimentos, muchos de estos focenses se vieron abocados a ejercer la, la piratería. De hecho, algunas fuentes clásicas insinúan que los focenses eran diestros en tácticas marítimas compatibles con el ejercicio de la piratería. ¿Recuerdan el uso del término combativo atribuido a los masaliotas? Es muy probable que a la ya consabida inercia foceal pillaje se sumara la coyuntura puntual de la necesidad extrema. Por eso, algunos tramos de franjas costeras se vieron infestados de piratas focenses. Muchos de ellos fueron el resultado de profundos desequilibrios sociales en la propia metrópoli, donde los Aristoi habían centralizado todo el poder agrario y militar en torno a la polis. La opresión sufrida entonces por los pequeños terratenientes o arrendatarios fue tal que el aumento de poder de los basileis, la élite aristocrática, les llevó a tener las manos libres para enriquecerse mediante el comercio. Y obviamente el contexto devino en rivalidades sociales internas, fenómeno conocido como estasis, que alteraron la actitud de los distintos estamentos respecto a la propiedad del suelo y que de alguna manera acabó potenciando la migración focense. Pero más allá de la coyuntura focea, el Mediterráneo estaba experimentando cambios, en un contexto en el que los griegos aportaban productos manufacturados y cerámica de lujo que convivían en todas las colonias independientemente de que fueran púnicas, etruscas o incluso griegas. Debemos asumir que a estas alturas de la sexta centuria antes de Cristo, los focenses no estaban solos en el Mediter Mediterráneo Occidental. Cartagineses, primos hermanos de los fenicios, y etruscos, tenían sus propias áreas de influencia comercial marítima. Y obviamente las fricciones y la tensión no tardaron en aflorar. Analicemos por separado cuáles eran las prioridades de la competencia focea. Por un lado, los cartagineses, liderados por la dinastía de los magónidas, se encontraban en un momento de expansión naval, apoyados por la red de factorías fenicias fundadas en algunos puntos de la geografía itálica. Sobre todo en el oeste de Sicilia y Cerdeña y en la mitad sur de la península Ibérica. Y además, mmm, habían acaparado la ruta del estaño entre las llamadas casitérides y el estrecho de Gibraltar. Por cierto, las casitérides, de ubicación discutida hoy por hoy, han sido aludidas por varios autores distantes en el tiempo. Heródoto, Estrabón, Plinio el Viejo y sus menciones a este lugar aparecen relacionadas con la expedición del jonio Midácto. Un personaje de naturaleza incierta, seguramente más cerca del mito que de la realidad, dentro de un contexto de expediciones coloniales de época arcaica que muchas veces servían para sugestionar aventureros y colonos o incluso para propiciar nuevas expediciones marítimas al Mediterráneo occidental. Tras este paréntesis legendario, volvamos ahora a la coordenada histórica. Recordemos que hasta entonces el equilibrio en el Mediterráneo central y occidental entre las distintas talasocracias había sido ejemplar. La colonia fenicia de Cartago ya se había independizado de la metrópoli de Tiro y Cartago, por tanto, había heredado todos los puestos comerciales tirios de los siglos previos. En aquellos tiempos, el comercio de la plata en el sur de Iberia era una prioridad para los cartagineses que además apreciaban mucho las alazones de sus factorías ibéricas ubicadas en el mediodía peninsular los etruscos por su parte se asentaban en el centro y en el norte de la península itálica y su proyección marítima natural su proyección ultramarina dirigía sus interiores sus intereses mejor hacia lo que es el mar de liguria y el mar tirreno recalquemos que los etruscos habían iniciado su aventura naval ya desde el siglo VIII a.C., justo cuando las expediciones fenicias desde Ebusus, desde Ibiza, empezaban a dirigir sus intereses a latitudes más septentrionales. Otra derivada, derivada perdón, que privilegiaba al territorio etrusco y le proporcionaba preeminencia mercantil era controlar el paso del comercio centroeuropeo y su salida hacia la costa mediterránea. Dicho de otra forma, la injerencia focea entre Liguria y la Magna Grecia era motivo de irritación tanto para el comercio cartaginés como para el comercio etrusco. Y tal recelo, como era de esperar, impulsó la necesidad de un frente común entre cartagineses y etruscos. El objetivo ahora era sellar una alianza que de alguna manera acabara con la presencia focense y sus tendencias piráticas en este tramo del Mediterráneo occidental. Se trataba de un contexto prevélico que acabaría detonando en el primer combate naval legado por los historiadores, la batalla de Alalia. Una acción punitiva de castigo liderada por las dos potencias implicadas, cartagineses y etruscos. Recordemos que Alalia había sido fundada en torno al año 540 a.C. como consecuencia de la migración masiva desde la metrópoli Focea tras el avance persa hacia las ciudades jonias del oeste de Anatolia. Pues bien, a día de hoy la batalla de Alalia es un episodio evanescente, reducido a conjeturas porque no se conoce su ubicación exacta. La lógica bélica, o por lo menos lo que sostienen los especialistas, invita a pensar que los restos del combate naval deberían de localizarse cerca del estrecho de Bonifacio. Seguramente en la confluencia de las costas orientales de Córcega y de Cerdeña, algo así como un espacio estratégico que ejerció de bisagra entre el Mediterráneo occidental y el oriental. El lugar, aún por determinar, seguramente proporcionaría cascos, lanzas, pecios, barcos hundidos y todo tipo de equipamientos militares. No olvidemos que muchos escenarios de batallas de la antigüedad se han recuperado gracias a técnicas geofísicas de sondeo o de prospección de, de superficie, pero los combates navales vienen siendo objeto de investigación subacuática desde hace pocas décadas. Sirva como ejemplo la primera guerra púnica, concretamente la batalla de las Islas Segadas, acontecida en el año 241 a.C. Las inmersiones llevadas a cabo por los buzos desde el año 2017 ya han devuelto más de 20 espolones. Han devuelto también cascos, anclas, armamento naval, ánforas, algún que otro pecio incluso. Pecios de los dos contendientes, obviamente, en la Primera Guerra Púnica, que eran Roma y Cartago. Se trata de unos resultados esperanzadores que hasta la fecha no se han dado en el caso de la batalla de Alalia. Es cuestión de tiempo. Ojalá. De momento, y a la espera de que algún proyecto de arqueología subacuática peine o rastree el fondo marino en el área donde se presupone que tuvo lugar el combate, la reconstrucción de la batalla naval de Alalia depende del análisis crítico de las fuentes y de hallazgos arqueológicos que tengan que ver con el episodio o su contexto, aunque sea en tierra firme. De hecho, muy recientemente, estamos hablando de febrero del año 2022, un descubrimiento inesperado ha vuelto a agitar los foros científicos. El hallazgo no se ha producido bajo el agua, sino en la elea griega, la hiele de los foceos y la posterior velia de los romanos, concretamente en el subsuelo del templo de Atenea. Bajo el santuario de la diosa han visto la luz dos cascos, casi intactos, que son auténticas piezas parlantes, además que condensan el recuerdo de una batalla en la que posiblemente protegieron los, la cabeza de oplitas o soldados. Uno de los cascos, clasificado genéricamente como etrusco de tipo gorra, ha sido bautizado con el nombre del yacimiento esloveno donde fue hallado, hallado por primera vez un casco de estas mismas características. Negau, ese es su nombre. El segundo de los cascos ha sido catalogado como de estilo calcídico, calcídico, que por cierto comparte algunos rasgos estilísticos con varios cascos hispano-calcídicos procedentes de territorio celtibérico en la península ibérica. Pero, ¿qué es lo más relevante de estas dos piezas? Lo que verdaderamente trasciende la materialidad de los mismos es su contexto de época arcaica. Las lecturas estratigráficas y tipológicas de los dos artefactos, hallados bajo un templo de época helenística, por cierto, los sitúan en la coordenada cronológica de la batalla de Alalia, en torno al lapso 540-535 a.C. Datos a partir de los cuales surgen las interpretaciones. Se cree que el casco etrusco pudo ser arrebatado por los foceos al enemigo itálico en el transcurso de la batalla, para posteriormente ser ofrecido a la diosa Atenea como ofrenda votiva. Todo hace indicar que para los oferentes de los cascos, en honor a Atenea, el recuerdo de la batalla debía de ser muy reciente. Los cascos son la prueba irrefutable de que parte de la población focense se retiró del centro del conflicto, del epicentro del conflicto, para... A continuación, dirigirse a nuevos destinos. Unos recalaron en la mencionada Elea, en la Magna Grecia, otros en la ya citada Masalia, al sur de Francia, y algunos iniciaron una nueva vida en Emporion, nuestra Ampurias. Además, la localización del templo de Atenea y los cascos ofrecidos a la diosa responden a un hábito fundacional jonio que el propio Heródoto describe en su obra. Era costumbre articular el contacto con los indígenas, los enotri, en este caso, a partir de un templo que ejercía de punto de encuentro y que de alguna manera arbitraba las relaciones comerciales entre los colonos recién llegados y los indígenas del territorio. En Elea, los focenses debieron de comprar las tierras necesarias para establecerse. Y fue así como retomaron los negocios que les hacían famosos en aquellos tiempos. Tengamos en cuenta que la Batalla de Alalia fue un punto de inflexión a partir del cual se inició el declive jonio en el Mediterráneo occidental y, central, y, y occidental. Pero sigue siendo controvertido el verdadero desenlace, las consecuencias de la Batalla de Alalia y su impacto en las relaciones mercantiles venideras. A continuación, Vamos a recurrir a las fuentes literarias y a los autores clásicos que más referencias han aportado para cribar, para filtrar la veracidad de los hechos narrados. En el relato de Heródoto es sin duda eh, donde podemos encontrar eh, pues, datos más completos que nos permiten recrear y reconstruir la batalla de Alalia entre Foceos, por un lado, y la coalición formada por cartagineses y etruscos a los que por cierto llama tirrenos. Tucídides, Estrabón y Popeyo Trogo también ofrecen pistas sobre el episodio, aunque solo de forma tangencial y a veces cometiendo algún tipo de imprecisión eh, histórica. La versión de Heródoto, sin embargo, también ha de ser valorada en su justa medida. Es importante tener en cuenta que el historiador no es coetáneo de los hechos narrados, porque vivió varias décadas después del combate naval, de lo que se deduce que su versión debió de nutrirse de testimonios seguramente legados por cronistas de generaciones anteriores. O quién sabe si por aedos que le transmitieron oralmente el episodio bélico de Alalia desde una perspectiva teñida de épica y de gran dilocuencia. En cualquier caso, su relato aporta datos interesantes. Heródoto presenta el enfrentamiento a partir de una consideración importante, la inferioridad naval focense. 60 barcos griegos frente a la flota etrusco-cartaginesa que contaba con más de 100 navíos. Heródoto, en cierto modo, aprovecha esta desventaja helena para dotar a su relato de un cierto tono épico. El historiador de Alicarnaso describe la colisión en el mar como una sangrienta batalla en la que los focenses hicieron valer sus cualidades tácticas, a pesar de que 40 de sus barcos fueron destruidos y el resto de la flota quedó prácticamente inservible tras el combate. Recordemos que el método más habitual hasta ese momento para decantar una batalla naval hacia el lado griego era el abordaje. A pesar de que los de que las naves de entonces contaban con espolones. Aún así, los especialistas en logística bélica dan por bueno que las birremes utilizadas por los cartagineses eran más maniobrables que la flota focense. Una ventaja táctica que les dio la posibilidad de embestir con ciertas garantías a la escuadra focense. Eso explicaría la destrucción, que no la captura, de los barcos griegos que realmente no tuvieron opción de desplegar sus maniobras navales supuestamente superiores. Volviendo a cuestiones historiográficas, no es baladí que el propio Heródoto definiera la victoria focense como una victoria catmea, es decir, un triunfo que implicaba también la ruina del supuesto vencedor. La consecuencia inmediata fue que los efectivos focenses, los que sobrevivieron, se retiraron a Lalia, perdón, de Alalia, en este caso, en dirección primero a Region, actual Regio Calabria, y más tarde a Oinotria, en la Baja de Italia, donde se instalaron en Elea, la Ielefocea y la Belia Romana, ya lo hemos dicho antes. La polis de la Magna Grecia, donde recordemos han sido hallados los cascos bajo el templo de Atenea, le daría vida a todo este relato. Todo encaja. Seguramente Alalia... Era ya un territorio hostil para los focenses. La batalla, donde había tenido lugar el, el combate naval, supuso el abandono focense de la isla de Córcega. Pensemos, tal migración no suponía per se una catástrofe. Alalia, de hecho, era una apoikía creada en fecha reciente donde apenas había, había dado tiempo a criar una generación. Y sí parece que el comercio focense en Etruria y en sus zonas de influencia pudo continuar a pesar del contratiempo griego, porque las manufacturas griegas eran vitales para los etruscos. Lo que sí tuvo repercusiones inmediatas fue que las esperanzas expansivas focenses en el mar Tirrénico se vieron cercenadas. Y quién sabe si esa denominada por Heródoto victoria cadmea de los focenses en Alalia, prácticamente una derrota en términos de geoestrategia futura, fue la antesala de su deterioro mercantil en Iberia e incluso un más que posible factor de desestabilización de la civilización tartésica, que por cierto iniciaría su pendiente hacia el colapso definitivo, asfixiada quizás por los cartagineses. Es muy probable que Cartago hiciera todo, todo lo posible por cortocircuitar el contacto directo entre griegos foceos y tartésicos. De cualquier forma, y volviendo a las repercusiones helenas, no está claro si parte de los supervivientes griegos se dirigieron hacia el noroeste, donde se ubicaban Masalia y Emporion, o si todos los efectivos participantes en la batalla se decantaron por la mencionada Elea. Además, el propio Heródoto introduce en su relato la interpretación del oráculo como justificación, como coartada, de si fue errónea la fundación de Alalia por parte de los focenses 25 años antes del estallido bélico. Sea como fuere, la batalla fue un punto de inflexión evidente que alteró el contexto mercantil y geoestratégico del Mediterráneo occidental. La ausencia de escritos cartagineses y etruscos sobre lo que ocurrió en Alalia obviamente nos impide contrastar datos y cotejar hechos. Y Heródoto no menciona nada sobre las pérdidas sufridas por etruscos y cartagineses en Alalia. ¿Una omisión intencionada por parte del historiador? Es difícil saberlo, pero los intérpretes de las fuentes siguen inmersos en un alto grado de especulación en torno al sesgo de Heródoto y al nuevo contexto posbélico. Son muchos los que se decantan por un resultado claramente negativo para los intereses focenses, tal como reconoce el propio Heródoto al definir la victoria griega como una victoria calmea. Dar por válido este desenlace supone aceptar que los focenses tuvieron que renunciar a su política expansionista en el Mediterráneo, especialmente en el Mar Tirreno, el Mar de Liguria y el Golfo de León. Un supuesto que implicaría también el nuevo dominio cartaginés en el Mediterráneo occidental y la ya comentada migración focense a latitudes meridionales, a Elea, la hiele focense. Pero en este punto hay una variable esencial, generadora de interesantes debates en la comunidad científica. Me refiero a los intereses mercantiles de focenses y cartagineses. Tradicionalmente se ha dado por bueno el potencial bloqueo cartaginés del estrecho de Gibraltar, que seguramente impidió a los griegos focenses adentrarse en el Atlántico y sus mercados costeros por el lugar donde se levantaban, por cierto, las míticas columnas de Hércules. Tal vez por eso los focenses optaron por buscar una ruta alternativa para acceder al Atlántico a través de las bocas del Ródano y el Saona, uno de los afluentes principales. Eso significaría aceptar el papel rector de Masalia como emporio estratégico tanto en el ámbito marítimo como en el terrestre. En las últimas décadas se ha interpretado la batalla de Alalia como el momento a partir del cual la iniciativa mercantil focense entró en declive. Tendría su lógica, si damos por bueno, que los cartagineses eh, se habían hecho con el control absoluto del paso del Estrecho y, por tanto, la vía de acceso a la Huelva, la, la huelva Tartésica. Es decir, que las buenas relaciones de antaño entre Argantonios, el mítico rey de Tartesos, y los focenses debieron de verse interrumpidas tras la batalla de Alalia. Pero esta teoría viene acumulando detractores en los últimos años, especialmente Gregory Douglas, que niega taxativamente el fin de la presencia griega en el Mediterráneo Occidental. Douglas sostiene que Masalia y otros asentamientos griegos continuaron prosperando a lo largo de la costa sur de la Galia. Posiblemente los masaliotas no se aventuraron más al sur o al oeste de su principal colonia, Emporion, conscientes de la hegemonía fenicio-cartaginesa en el suroeste del Mediterráneo. La tradición fenicio-cartaginesa de, de Gadir, y su estrecha vecindad con el territorio de Artérxico motivaron que los focenses acabaran renunciando a, a frecuentar el estrecho. La estrategia seguida por los griegos jonios, los focenses, no fue otra que concentrarse eh, en las oportunidades de negocio que le brindaban otros tramos de costa de latitudes que estaban situadas en, en una latitud más, más septentrional recurrieron a la navegación fluvial y poco a poco fueron explorando rutas comerciales interiores lejos del control eh, cartaginés. En este punto no debe pasarse por alto la importancia del estaño, aludida ya en esta charla, y sobre todo su escasez en el Mediterráneo. Galicia, Elba, Cerdeña e incluso Tartesos, han sido barajados como posibles fuentes de estaño en esos momentos de rivalidad comercial, pero siempre asumiendo que los yacimientos de estaño más ricos se encontraban en el Atlántico. El acceso al estaño debió de condicionar los movimientos y las aspiraciones de Focenses, Cartagineses y Etruscos. Por lógica geográfica, los Etruscos debieron de controlar, si es que fueron tales, eh, los hipotéticos depósitos de estaño del Tirreno. Elba y Cerdeña. Y no es más que posible que en tiempos de sintonía comercial entre griegos y etruscos, previos a la batalla de Alalia, los focenses hubieran adquirido estaño del Tirreno. Bien, sin embargo, cuesta admitir que la demanda griega pudiera ser satisfecha únicamente por los recursos de estaño de las islas del Tirreno. Un argumento que podría extenderse al estaño de Galicia o de Tartesos, ambos dominados por los cartagineses, como atestiguan, por cierto, algunos hallazgos arqueológicos en Galicia que dan fe de la presencia púnica en estas latitudes eh, norteñas. Ánforas, cuentas oculadas, cipos, betilos. Cabe deducir que tanto griegos como púnicos debieron de verse atraídos por los fondeaderos y el estaño del noroeste peninsular, especialmente. En las rías baisas. Existen indicios de que los púnicos, desde el siglo IV a.C., comenzaron a frecuentar el fondeadero de la Coruña Brigantium, tal como evidencian las ánforas iberopúnicas tipo Mañá, localizadas en aguas del Puerto Coruñés. Además, los yacimientos pontevedreses de Cabo Domar, Toralla, Envigo, Castromao y Alanzada son varios de los enclaves donde se ha registrado mayor volumen de importaciones mediterráneas. El remanente arqueológico griego en zona galaica procede básicamente de vestigios cerámicos localizados en el litoral gallego entre el Castro del Viña, en la provincia de La Coruña, y la localidad portuguesa de Romariz, cercana a la desembocadura del río Duero. Pero Debe subrayarse que la proporción de cerámica púnica localizada en tierras galaicas es muy superior a la griega. Y es en este punto donde debe cuestionarse un pasaje de Heródoto en el que sostiene que tanto el estaño como el ámbar extraídos en el Atlántico pudieron acabar en manos focenses tras comerciar, tras negociar con fenicios y cartagineses. El propio Heródoto no disimula su total desconocimiento del lejano noroeste y el contexto isleño del que supuestamente salía la mayor parte del estaño. Podría deducirse que su testimonio bebía de otras fuentes anteriores, como sucede con las alusiones sobre Tartessos, territorio que parece ser que tampoco conoció sobre el terreno, sino por referencias de otros cronistas anteriores. En conclusión, la batalla de Alalia es un episodio crucial para entender el impacto, el impacto que tuvo este combate naval el primero de la historia en el ámbito mercantil del mediterráneo hay quien dice que a partir de entonces los colonios focenses de masalia o de Emporión no volverían a ser lo que fueron atrás dejaban la reputación de intrépidos marineros y temibles piratas para convertirse en prósperos mercaderes y en curtidos intermediarios Thank you.